Hola, bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer jabón de Castilla, que antiguamente se hacía con el aceite usado de cocinar, el de freír, para lavar la ropa y que se sigue haciendo. Mi madre hace y ahora yo estoy haciendo para la piel. Entonces, os voy a decir los ingredientes. Necesitamos sosa cáustica. Esta viene un kilo y me ha costado 2,95 y la he comprado en Mercadona y viene en perlitas, que la tengo aquí pesada, que son 34 gramos. Luego, necesitamos también agua, ¿vale? Agua destilada. Bueno, yo esta he utilizado agua del grifo, porque quiero probar si también sirve, pero vamos, que si tenéis agua destilada, que yo tengo, pero quiero probar a ver si con esta funciona. Bueno, que es de la que bebemos, ¿vale? Tiene que ser al menos agua potable. Y luego, aceite de oliva virgen extra, que estoy utilizando yo. De estos son 260 gramos, no mililitros, todo va en gramos, ¿vale? Aunque sea líquido, lo hemos medido todo en gramos. Y luego voy a necesitar unos aceites esenciales, en este caso le voy a poner árbol de té y salvia, porque lo quiero utilizar para la cara, entonces el árbol de té va genial, que aunque yo no tengo granitos, siempre me gusta prevenir, y el árbol de té va genial para desinfectar y limpiar. Y luego la salvia también lo mismo, entonces si alguna vez tengo algún granito, pues este jabón va a ser perfecto. Y luego, aunque lleve tanta cantidad de aceite, no engrasa nada a la piel. Lo que hace la sosa cáustica con el agua es formar una lejía, y al mezclarlo con el aceite se forma el jabón. Cuando ya tengamos la mezcla hecha, le vamos a poner en un molde, que yo voy a utilizar este de aquí, aunque es bastante grande. Luego, pues cortaré las pastillas, depende, ¿vale? De cómo me salga. Pero bueno, luego se corta y ya está. Entonces, cuando ya lo tengamos hecho, tenemos que batirlo. Yo en este caso tengo aquí la batidora, que la tengo que conectar. Que voy a utilizar esta, que es más de plástico, que es una que teníamos antigua, que ya no utilizamos para cocina. Entonces lo gasto para el tema de jabones. Cuando lo vayamos a meter en el molde o tengamos que poner las esencias, tenemos que intentar conseguir la textura de un puré, pero muy cremoso, de manera que tú cojas la espátula o una cuchara, cojas, hagas así y se quede la marquita en el fondo. Bueno, en el fondo no, o sea, en la superficie, en esta capa. Esa es como se llama que conseguimos la traza. Entonces en ese momento se añade los aceites esenciales, el colorante y ya se pone en el molde. A las 24 o 48 horas ya se podría desmoldar, aunque yo he hecho dos y lleva creo que unos 4 o 5 días y sigue estando bastante blandito, entonces no sé qué es lo que he hecho mal. Sí que es verdad que utilicé otra sosa, entonces quiero probar hoy esta a ver qué tal. Y luego para utilizarlo hay que esperar entre unas 4 o 5 semanas, mes y pico, para que ya no, la sosa cáustica no nos haga reacción en la piel. Luego, muy importante, siempre vamos a tener la sosa cáustica y el agua pesado en recipientes distintos para luego introducir la sosa cáustica en el agua y nunca el agua en la sosa cáustica, ya que podría saltar. Luego, siempre estar muy protegido. Si podéis hacerlo en un lugar, en una terraza o en algún lugar con una ventana abierta para que no respirar los vapores que se producen, porque esto se va a poner a mucha temperatura. Vais a hacer así y va a estar muy caliente. Entonces yo cuando haga eso me voy a salir fuera, que ahora estoy en el chalet, para que esté al aire libre y no respire tanto estos gases. Y muy importante que esta lejía que vamos a formar no nos caiga en la piel, ya que es muy corrosiva. En el caso de que nos saltase algo, habría que poner o zumo de limón o vinagre, ya que esos son ácidos y va a contrarrestar un poco el poder de la sosa cáustica. Y aclarar con muchísima agua, ¿vale? Me he salido afuera para mezclar ya la sosa con el agua. Entonces, con mucho cuidado, vamos a ir echando toda la sosa. Y enseguida hay que remover. Y esto va a coger mucha temperatura. ¿Veis el vapor? Ahora hay que dejar que se enfríe un poco, ya que los aceites están fríos. Y otra opción es calentarlo también, pero dejamos que se enfríe y ya está. Y luego pasaremos a mezclarlo con el aceite. Esto ya está totalmente disuelto y tenéis que tener mucho cuidado de que no quede nada de sosa sin disolverse.
La sosa cáustica, mientras se está enfriando, la tengo fuera porque tiene que estar calentita, pero que toque si no queme. Y ahora yo lo toco y quema bastante. Ya tengo aquí la batidora montada y yo en este caso utilizo una que ya no voy a utilizar para cocina porque es la antigua que teníamos y que ahora tenemos una nueva. Entonces esta la gastamos ya para jabones. Pero yo creo que si luego se lava bien, sé que se puede utilizar para cocinar. Y el molde es lo que no estoy segura. Si luego sirve para cocinar o no, mejor que tengáis un molde solo para los jabones de sosa o cualquier jabón en general. Y al igual que este recipiente, yo no sé si lo vamos a volver a utilizar para cocinar. Y el molde que voy a utilizar yo ahora es uno que a mi madre no le gusta para hacer las tartas, entonces pues ya me lo voy a dejar para los jabones. Luego, más cosas. Al principio tenemos que ir echando la lejía que hemos formado, la sosa cáustica, con el agua poco a poco y remover. Entonces ahora le diré a alguien que me grabe mientras. Y remover siempre hacia una dirección, ¿vale? Y luego ya, cuando ya está mezcladito, vamos con la batidora hasta que se nos quede formada la traza, ¿vale? Que es, enseguida lo notaréis porque levantéis la batidora y se nota, se queda ya las gotitas pegadas y la forma de la batidora. Entonces esa es la textura que buscamos. Si por ejemplo queréis hacer jabones de varios colores y tenéis pensado la mezcla, dividirla en varios vasos, hacerlo antes de que consigáis esa textura, porque si no se os va a hacer tan duro que no lo vais a poder meter en el molde, ¿vale? Y luego, si utilizáis en vez de agua, por ejemplo, jabón, o sea, queréis hacer un jabón con leche de cabra, pues en vez de agua utilicéis la leche, pero tenéis que tenerla congelada. Yo ahora, por ejemplo, quiero hacer uno con té verde y lo tengo congelado. Entonces, ponerlo varios días antes, porque hoy quería hacer el jabón, hoy en vez de hacer este quería hacer otro, y lo he puesto al mediodía, más o menos a las 12:30, y hoy a las 7 aún no estaba congelado el té verde. Entonces, no sé por qué, porque el agua ya estaría, pero al ser té verde no sé por qué no. Entonces, eso, que lo tengáis varios días. Y la leche de vaca he leído que no sirve, entonces siempre mejor de cabra, de coco, leche de avena, de almendras, de soja, la que queráis, vegetal o leche de cabra. La de vaca he leído que no, que el jabón queda mal y que huele raro y que se queda marrón o algo así, no lo sé. Pero eso, mejor la de cabra, que además tiene unas propiedades para la piel buenísimas. Y luego, en vez de aceite de oliva, si queréis podéis utilizar de girasol, ya que tiene el mismo índice de saponificación. Pero no, con esta misma receta no utilicéis otro aceite, porque tiene distinto índice de saponificación y no os va a salir. De todas formas, hay una calculadora para hacer jabones, que de eso hablaré en el otro vídeo, que podéis poner la cantidad que vosotros queráis hacer de un jabón o de varios jabones y os dice si está bien, si es adecuado para la piel, si hace espuma, si se va a quedar duro, blando, todo. Si es hidratante, si no, si deja la piel, o sea, lo voy a poner todo. Y entonces eso pues está muy bien. Si queréis hacer esta receta, tal cual. Que luego queréis ponerle colorante, pues también genial. Y si queréis ponerle también flores, también queda genial. Pero yo quiero hacer la básica para que lo tengáis, ¿vale? Esto ya está un poquito más fresquito y ahora lo voy a juntar poco a poco con el aceite y hay que ir removiendo en una dirección. Vale, ahora con mucho cuidado vamos a introducir esto y con cuidado de que no nos salpique sobre el aceite. Y ahora hay que seguir removiendo hasta que cambia de color. Y luego enseguida ponemos la batidora. A empezar a batir con la velocidad mínima y vamos haciendo así y volvemos y luego iremos subiendo la velocidad. ¿Veis cómo ha cambiado el color? Pues eso está genial. Mejor si lo hacéis con dos manos, pero es que si no, no puedo grabar. Entonces ahora voy a seguir y os voy enseñando. He estado un ratito batiendo al mínimo y ahora ya lo he subido un poco a medio. Y mirad, ya va cogiendo textura, pero esta aún no es la que buscamos. La que buscamos es cuando levantamos la batidora y esas gotitas que caen se queden marcadas. Entonces voy a seguir batiendo a más velocidad y os lo voy enseñando. Yo creo que ya está, mirad, cuando se levanta ya se quedan todas las marquitas. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerle los aceites esenciales. Y bato un poquito más y al molde.
Ahora voy a poner los aceites esenciales. Voy a poner unas 15 de árbol de té y 10 de salvia. Bato y huelo a ver qué tal. Creo que van 15. Y ahora voy a poner las 10 de salvia. Y 10. Ahora voy a batir. Bueno, ahora cuando deje el móvil, ahora mezclo y ahora bato. Y huelo a ver qué tal. Y si le hace falta más, pues le añado 5 más de árbol de té. Pero yo creo que como los dos son fuertes, será suficiente. Ahora lo voy a meter ya en el molde con mucho cuidadito. Lo voy a ir rellenando. Y ahora voy a repelar todo lo que se queda en el envase y os lo enseño. Ya lo he metido todo en el molde y ahora lo voy a dejar así hasta mañana o pasado, que ya esté duro para desmoldarlo, cortarlo y dejarlo ya mes y una semana o por ahí. Bueno, son las 11 de la mañana, el jabón lo puse en el molde a las 8 y 6 de la tarde de ayer y ya está súper duro, y el molde, al ser de silicona, mirad qué fácil se despega. Entonces ahora lo voy a sacar y lo voy a cortar. Fijaros, está súper duro. Es el primer jabón que me sale bien de los tres que he hecho. Los otros ahora os los enseñaré, porque no sé por qué aún siguen blandos, ya ha pasado casi una semana. Pero este, fijaros qué bien. Es increíble, me encanta, y ahora lo cortaré. Ahora lo voy a cortar por la mitad y luego cada mitad en dos. Así más o menos. Bueno, me va a quedar un poco mal. Vale, lo va a cortar mi madre. Está demasiado duro. Lo ideal es esperarse, pero que no esté tan duro, pero es que no ha pasado ni un día. Entonces, nada, cuando veáis que ya está durito, lo vais vigilando y esperáis a que no esté tan duro para que no pase todo esto. Pero bueno, esto no lo voy a tirar. Ya veré qué hago. Así que ahora lo vamos a dejar en un lugar así fresco y que no tenga humedad. Y lo vamos a dejar pues de 4 a 5 semanas. Ahora los estoy cortando por la mitad y con otro cuchillo un poquito más fino, porque había cogido este que es demasiado gordo y por eso se rompe tanto. En cambio, con este finito se hace mucho mejor. ¿Veis? Todo esto ha sido fallo mío por el cuchillo. Y ya está. Y ahora sí que lo dejamos para que haga el proceso de saponificación. Ya ha pasado un mes desde que hice estos jabones y ya lo he utilizado y hace una espumita que es así como babosa. No es una espuma como los geles normales, pero limpia muy bien y deja la piel súper bien. Así que yo recomiendo muchísimo estos jabones, ya que son muy fáciles de hacer y luego quedan unos resultados geniales. Aquí tengo otros que también se están curando, que también tenéis vídeo. Y aquí tengo otros que de estos sí que no lo grabé, pero que también faltan unos pocos días para poder usarse. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!